Hello, hello guys, Jamie, Karen, Iván, how are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Good teacher, I'm fine. Excellent. ¿Y los demás? Ayer tuve problemas, teacher, porque en el sentido no me puedo conectar porque como a veces en el trabajo salgo a veces a los turnos partidos, pero ayer si no quedó chance. Ya salí bien tarde, como a las 9:40. Por eso ya no se pudo conectar. No, ya no me puedo conectar a esa hora. Iba a entrar, pero de ahí dije, ay, solo faltan como 15 minutos. Ay, pero esos 15 minutos lo hubiéramos tenido un ratito por lo menos. Pero está bien, no hay problema, no hay problema. Ok. Bien, ¿y eso de qué trabaja usted, Karen? What's your job? I am waitress. Waitress? Waiter? Waitress? Yes, you're a waitress. Where are you a waitress? ¿Es un lugar conocido? Sí, la panadería San Martín, el restaurante San Martín. Oh, yeah, San Martín, pero sobre la Santa Elena, oh, perdón, sí, Santa, sí. Y Merliot. Merliot, oh, ok, very good. Ah, pues ahí cuando vaya voy a preguntar por Karen. Ajá, ahí le vamos a dar refil de café gratis. Vaya, vaya, ya dijo. Bien, Karen, thank you very much. Son la San Martín, very good. Pero bueno, qué bueno que la tenemos hoy en clases. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. How are you today? I'm fine, teacher. Ay, yo tengo mi cámara apagada, ¿verdad? Qué... Ok, ahí estoy. Oli. So, welcome, Reina. Welcome, Selena. Welcome, Dennis. Good evening, teacher. Good evening. Okay, how are you? ¿Cómo están? Fine. Very fine. Thank Excellent. You. Very fine. Very fine. Very good. Es que no estaba acordando de un TikTok. ¿Cuál TikTok? De una bebé. Es que salió una bebé, vea, que está hablando por teléfono. Ajá. Entonces dice, aló, creo que dice, y alguien le dice, y según ella le contestan, y ella dice, hey, visiti. Entonces después dice, ok, bye, dice. Entonces han hecho dúo con ella, con la bebé, vea. Y ahí sale una muchacha y le dice, oye, le dice, ¿ha llegado la mujer a tu papá? Yes, le dice. Ah, ok. ¿Y cuál es la clave? Le dice, ABCD, le dice. Ok. Si vuelve a llegar, me avísale. Ok, bye, le dice. Pum, vuelve a colgar. No he visto eso. Like, I don't use, no utilizo mucho TikTok, pero sí, después en Facebook se hacen populares esos videos, ¿verdad? Ah, yeah. Bastante. Bueno, para aprender inglés también. Todo la de los niños. Yeah, they are funny. Los niños siempre son graciosos, aunque no quieran ser graciosos. Uno se ríe con ellos o de ellos. Okay. Welcome, guys. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su puntualidad siempre. Es algo que yo siempre aprecio, como ustedes ya saben. So, vamos a estar viendo hoy un poco el tema que dejamos el día de ayer, que era las colors and clothing. But we're also going to be starting a new topic today, un nuevo tema el día de hoy, que es possessives. Vamos a hablar un poco sobre los posesivos. And also we're going to be talking about, ¿cuál era? Espérame. Possessives and weather. Weather. ¿Saben qué significa weather? Yes. Weather is clima. Right? So we're going to be talking about the weather and the seasons. Seasons son las estaciones del año. Seasons, okay? So we're also going to be talking about seasons of the year. Even though here in El Salvador, we have, aquí en El Salvador tenemos como only two seasons, podríamos decir, dos temporadas del año, right? Like rainy and summer. So like invierno y verano, pero invierno ni siquiera es invierno. Porque esa época lluviosa en otros países le dicen spring, ¿verdad? Es la primavera, cuando todo empieza a nacer después del otoño, después del invierno, de hecho. Ok, but welcome, good job, gracias por estar aquí. Denis, no sé si la tía se va a conectar o se va a conectar hasta más tardecita. Sí, ya casi se va a conectar, lo que sucede es que como no tiene la computadora, está descargando la aplicación en el celular. Ah, ok, sí, está bien. Pero ya se va a conectar.
Bien, perfecto. Gracias. So, para empezar la clase, porque tenemos una actividad donde les voy a mandar a trabajar, vamos, recuerdan que les dije que el día de hoy se peinaran y se pusieran una ropa bonita, porque vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestra ropa y vamos a tener la camarita un poco encendida ahí, ¿verdad? Por lo menos para mostrar esta parte de acá, ¿right? Que se vea por lo menos esto. Ahí ya Celina ya lo hizo. Bien, bien, hay una camisa bien bonita. Thank you, Celina. So, vamos a esperar a los demás y cuando llegue el momento de la actividad, sí voy a esperar que todos enciendan. Turn on your cameras, ¿ok? Because that's very important for today's class. Muy importante para la clase del día de hoy. Ok, vamos viendo ahí, ya se van conectando más. Se acaba de conectar Kelly. Kelly, welcome to the class. Bienvenida a la clase. Thanks. Good evening. Good evening. Good. Ok, and then we have Jessica Cortez. Welcome to the class, Jessica. Hello, Jessica. Welcome to the class. ¿Sí me escucha, Jessica? Ok, ahí está, sí, bien. Que tengo un poquito de problemas con el internet, me costó poder entrar a la clase. Pero qué bueno que la tenemos acá. Bienvenida, welcome. Gracias. Tenemos también a Lisbeth. Hello, Lisbeth, good evening. Hello, teacher, good evening. Yo también tengo problemas con la señal. Ah, ok. ¿No será claro? Sí, es claro. No es por hacerles mala propaganda, pero... Ay, es de lo peor. Yeah. Ok, very good. Thank you, Lisbeth, for being here. Gracias por estar aquí el día de hoy. También vamos a ver... Ya se me desordenaron, los tenía ordenados. Marilyn, Marilyn, yes. Marilyn, no le he saludado. Hello, Marilyn, how are you? Hi, teacher. Bad. Why are you bad? Because I received bad... I don't know how do you say noticias. News? News. Are they really bad? Yeah, it's bad. You want to say what happened or you don't want to? My foundation is a new year. Mm-hmm. And I have to... Ay, teacher, tengo que dar más dinero, por eso. Usted tiene una fundación. Sí, donde estoy, o sea, es el otro lugar donde estoy estudiando. Ah, ok, pero es una, yo pensé que usted tenía una fundación. No, ay, yo quisiera, fuera de perros. Ajá. Yo me imaginé algo así ahorita que lo estaba diciendo. Oh, ok, Marilyn, espero que... mejore la situación, ¿verdad? Pero bueno. Tengo que trabajar en mi modo. Yeah, yeah, we have to work. Así es el mundo de los adultos ya. Yeah. 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 Mi familia va a salir y dicen que quieren que vaya con ellos. Yo les digo, no, pero es que después me dicen, ¿queremos salir como familia? Y yo, no, porque cada vez que salgo gasto. Yo prefiero quedarme encerradita porque todo es dinero, ¿verdad? La vida de adulto todo es all about the money. Ok, después de esta parte triste, que esperemos que nos mejore la economía a todos este año que viene, ok, esperemos que mejore para todos. So, vamos a empezar la clase. So, bienvenidos y bienvenidas a todos. Ya estábamos bien poquitos y yo dije, no se me van a conectar, qué sad, pero ya están aquí, ya estoy contenta. Bienvenidas y bienvenidos todos por parte de Inglés Corporativo. Y de mi persona, esta que es your third class of your third week, tercera clase, tercera semana, ok. Yo siento que hasta me estoy entrenando para ser youtuber. Al rato les subo ahí videos porque ya hago hasta ademanes y todo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? So, además ya soy youtuber todos los días subiendo videos a YouTube. Ok, guys. So, thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer varias actividades. Las primeras actividades son repasando los temas del día de ayer. También vamos a ver unos temas importantes, como ya les había comentado, que son las seasons, que son las estaciones del año. Nunca vayan a decir stations, porque nosotros literalmente son las estaciones del año, pero stations en inglés solo son como estaciones de donde hay buses, donde hay estación de tren, así, ¿verdad? Estaciones, literalmente estaciones con respecto al clima, se dicen seasons, seasons, ¿ok? Good evening, teacher. Good evening, Carla, how are you? I'm sorry for the
Ok, no, that's fine, that's fine. Qué bueno que está aquí. Eso es lo más importante, que estén aquí. Thank you for being here. Antes okay. No le llegas tarde, tortuga. Mentira. Ah, mira. ¿Era en inglés? It's late the turtle again, I think. No sé cómo se cantaría eso. No me la puedo. La vamos a dejar pendiente para la próxima. Yo solo me puedo la que me enseñaron en... Hey, teacher, how are you? How are you? Very, very thank you. Very, very yo solo leo el abecedario. Ah, bueno, hey, pero miren. FG, solo ese. Ya no vamos a aprender más cancioncitas, no se preocupe. Oh, le voy a mandar para que se aprendan más. Ok, very good. Aquí Carla y Karen aprendiendo inglés con el ABCD y el otro, y Lisbeth ahí aprendiendo con Lana del Rey, ¿verdad, Lisbeth? Cada quien aprende con lo que pueda. Ahí aprender canciones en inglés, right? Aprender canciones en inglés no importa. Si son de un cantante que le guste, mejor, porque a uno se le queda más cuando es algo que le gusta, ¿verdad? Yeah. Pero okay. ¿Cómo? Perdón, me confundí entre Carla y Lisbeth. Primero voy con Carla, después Lisbeth. Dígame, esas Carla. Esas canciones de Lana del Rey, yo la había escuchado, pero no sabía de quién era. Entonces ayer me fui a buscar y vi que efectivamente era la tipa que yo ya había escuchado. Right, todo elegante, Lana, todo así como... Linda. Y tenía razón Lisbeth, donde decía que dice, lo habla bien despacio. Blue jeans, white shirt. Yeah. Lisbeth, ¿usted qué me decía, perdón? No, es necesario, le decía que le recomendaba escucharla. Ah, ok, sí. Porque en realidad, bueno, a mí me ayuda con la pronunciación de algunas palabras. Yes, that's good. Y si le gusta, aún más, ¿verdad? Porque si a uno le gusta el artista que está escuchando, pues se le queda todavía más, ¿verdad? Yes. Oh, uh-huh. Thank you hay very que much. Hay que sentir el espíritu navideño, gente. Ah, miren, ahí está Karen con el espíritu navideño. Ok. Ya vamos a hablar de eso también, lo va a describir ahorita que estemos describiendo la ropa. Prepárese para decirlo en inglés entonces. Trini, ¿usted me hablaba? Después voy con Reina, porque sí me levantó la mano así físicamente. Pero Trini lo levantó primero. Trini, si me está hablando, no le escucho. No sé si hay un problema ahí con los headphones. No le escucho. Hubo un problema de conexión entonces. Ya voy a revisar. Ok, gracias. Bueno, Trini. Si no me escucha, igual ya le voy a escribir. Perdón, Reina. Ahora sí, dígame usted, Reina. ¿Reina? ¿Se escucha? ¿Me iba a decir algo? ¿Levantó la mano? Sí, lo que le quería decir de que... ya estoy terminando mi último ciclo de la universidad, entonces me está costando ahí un poquito ahorita como ensayar, pero prácticamente ya estoy en la última semana de parciales, entonces luego me pongo las pilas. Ah, ok, para practicar un poquito más. Ok. ¿Y qué estás estudiando, Reina? Derecho. Oh, very good. Esa es una carrera muy buena y pues admirable. Mucha lectura, ¿verdad? Mucha lectura, resúmenes, analizar, crítico y algo, pero gracias a Dios este es el último ciclo. Bueno, ya vamos a tener ahí a la abogada que vamos a llamar. Anoten ahí, Reina Trigueros, anoten el número ahí, ¿verdad? Cualquier emergencia. Ahí estamos a la orden. Vaya, perfecto, Reina. Bueno, está bien, entendemos eso, pero igual, ¿verdad? Cuando ya pueda integrarse en más en el inglés, igual póngale más atención y siempre es bueno practicar como con canciones, viendo series y todas esas cosas, porque mientras más inglés entre, es mejor. Por ejemplo, yo, cada vez que estoy comiendo, veo por lo menos, a la hora que estoy comiendo, veo una serie y la veo en inglés, full inglés, porque si no, siento que solo hablando español o enseñando lo básico del inglés, pues me voy a quedar de nuevo con lo básico en mi mente y se me va a olvidar todo lo avanzado. A mí me gusta la música de Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mi hija la escucha porque ella también está estudiando inglés, pero ella va un poquito más avanzada. Ajá. Me gusta oír esa música. Normalmente la música romántica tranquila es la que más ayuda. Disculpen, ¿quién dijo good evening? Yo, Trini. Oh, ahora sí, Trini, sí, ya la escucho. Disculpe que tuve problemas para entrar y ahora después para escuchar. ¿Pero sí me escucha ahora? Sí. Bien, todo. Ya revisó lo de las actividades.
Sí, ahorita, incluso como usted lo estaba, lo escribió ahí, yo lo que estaba hablando estaba mandando aquí, good night, good evening, Maritza. Bueno, vamos a poner aquí que esto es lo que a usted le faltaba, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿dónde estamos teniendo problemas acá? En el primero, person. Okay. Ok, veamos acá. Answer questions about each sound. 1. Okay, so what is she doing? ¿Qué creen ustedes que ella está haciendo? ¿Qué cree que ha puesto ahí que está haciendo ella? She is driving a car. Pongamos así como lo tengo yo. She's driving y con un puntito al final, a ver si no lo toma correcto. Vamos a ver el siguiente. 2. Pues si no está nadando, se está ahogando, ¿verdad? So what is she doing? She's swimming. Sí, swimming. Las demás sí ya están. Swimming. Ah, las demás sí están correctas. Así es. Okay, so escribió la primera así como she's driving y yo supondría el punto. Yes, siempre el punto. Siempre es muy importante. Sí, pero los demás no lleva punto, yo creo que los acepta con y sin punto, pero bueno, siempre es ponerlo ahí, ¿verdad? Porque si no, nos agarra y hacemos eso. Perdón, ¿alguien más me habló? Yo, ya que estoy viendo eso, yo tengo en la 4.5, hay un cuadrito que no me sale leído, que no sale el chequecito verde. No sé por qué, porque ya escuché el video, ya lo vi, ya comenté en la parte de abajo. Pero no se preocupe, por esas cosas así donde no sale el chiquecito verde. Si no son knowledge check, no se preocupe tanto. ¿Ok? Preocúpese más si es como el knowledge check. Ok. Ok, excellent. Thank you very much. So, gracias. Vamos. Aquí, thanks teacher. Yes, you're welcome. Ok, guys, bien. Vamos a la actividad que tenía para el día de hoy, porque si no, igual me va a comer el tiempo igual que ayer. Pero yo creo que no, porque lo logré realizar también con el otro grupo. Ok, estamos aquí. Miren, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hablar un poco sobre nuestro color favorito y también sobre la ropa que tenemos en este momento. So, we're going to use two questions. Vamos a utilizar dos preguntas, two questions. So, the first question is, what's your, ¿cómo está aquí? What's your favorite color? Marilyn, disculpe. Sí, teacher, antes de que prosiga con la clase, quería preguntarle una cosa, que estaba hablando acerca de las estaciones del año. Lo único que me quedó la duda de cómo se escribe. Ah, es, bueno, igual, se lo voy a presentar aquí. Ahí está, mire. Ok. Se pronuncia seasons, pero se escribe así. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok, vamos a pasar a esto aquí, que es los colores. Vamos a hablar sobre what's your favorite color. What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? En un momento en la breakout room, alguien va a ser quien hace la pregunta y el otro va a ser quien responde. Luego, quien respondió, obviamente, va a preguntar. Así, viceversa. So, what's your favorite color? La persona va a contestar, my favorite color is, mi color favorito es. So, for example, yo ayer les dije cuál era mi color favorito, a ver si alguien se acuerda. White. Yes, my favorite color is white. So, y el siguiente va a decir, va a preguntarle también, what color are your clothes? ¿Qué color son, es tu ropa, verdad? Va a decir, my pants, si está diciendo pantalones, si no, si está diciendo shorts, dice, my shorts are white and red. For example, that's an example. My shirt is black. My flip-flops, si tiene jeans, my flip-flops are black. It is el color. My socks, si tiene socks puestos, si no, no. My socks are, for example, white. My crocs, si en este caso anda crocs, porque me dijeron eso en otro grupo. Teacher, pero si tengo las crocs, ¿cómo digo? Se diga my crocs are y ya dice el color que son. Si tiene shoes, my shoes are. Si tiene sneakers, my sneakers are.
El punto es describir con colores la ropa que tenemos puesta. Pero pongan mucha atención a los colores de su compañero porque después viene otra actividad. Y ustedes ya saben que yo divido las actividades haciendo dos a veces. Así que pongan mucha atención a la ropa de su compañero. ¿Ok? Si ya tienen esta imagen o ya tienen escrito esto, voy a quitarlo porque voy a dividirlos en breakout rooms. Todavía no, espérese. Ok. No se preocupen. Chari, si no tengo zapatos ni nada, puedo decir que no tengo. Yeah, you can say. No ando ahorita, no. No se preocupe. Entonces usted dice, I'm barefoot. Eso es descalzo, barefoot. Teacher, voy a flip-flops. Perdón, se me juntaron como tres personas. Sí. A ver, ¿alguien que me dice? Que yo pregunto cómo se dice los otros tenis que no son sneakers. Running shoes. Casuales. Running shoes. Ok. Yes. Voy con Marilyn y después con Karen. Quedó la manita levantada de la vez pasada, pero igual quiero preguntar algo. Bueno, dígame. Mire, la diferencia en t-shirt y blouse es que considero yo que blouse es más como para una ocasión importante. Blouse podría ser como más como femenina. Como para salir. Femenina, yeah. Like blouse. Para trabajo. O una blusa así como que solo es estilo como para, de estas, para que son para mujeres específicamente, right? So, for example, esta que yo tengo, yo le podría decir que es una blouse, pero también puedo decir que es una button-down shirt, que es de abotonarse, una camisa de abotonarse. But that's blouse, no sé. Estoy viendo aquí si tengo un ejemplo que les puedo dar como qué es un blouse. Pero no tengo. Pero t-shirt lo puedo usar para... Formal. Cualquiera. O formal. Sí, ah, pues formal. No, formal. No. La suya sería como una shirt. Ok. No. Perdón. Me mezclé. Sí, la que usted anda es una t-shirt. Una shirt es la que es más formal. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. Ok, ahí estamos bien. Perdón, Karen, dígame. Where is flip-flop? Flip-flop son sus chanclas, sus jeans, sus guaraches. And socks? Socks son calcetines, calcetas. Reina enseñando su flip-flop. Las flip-flop, teacher, pueden ser las jeans que uno ocupa para bañarse. Claro. Ok. Bueno, yo ocupo las mismas para andar en la casa aquí. La gente pobre, yo creo que las mismas ocupamos. Yo me baño chuña, diría el okay. Salvadoreño. Yeah. Yo antes, pero tuve una caída por ahí que me enseñó a que no. Es mejor no. Consejo, es un consejo. Ok, vamos a trabajar en los breakout rooms, guys. Y quiero primero que nada que me enciendan sus camaritas bien amablemente. Yo paciente voy a esperar a que enciendan sus camaritas para poder mandarlos a los breakout rooms. Ahí está. Miren, ve Carlita, toda maquillada. Miren, ahí ve. Maritza ahí nos enseña a su baby, está ahí de fondo. Maritza, Iván ahí con su headset. Jamie, Lisbeth. Dennis. Hello, Dennis. ¿Y la que está ahí es la tía? Hi, teacher. Sí, es mi tía. La tengo en dos ángulos, a Jennifer. Ok, Jessica, thank you. A ver, Kelly, ahí había un problema. Ok, bien. Ahora sí, los voy a mandar a los breakout rooms y con las personas que les toque van a hablar sobre lo que tienen puesto, ¿verdad? Lo que se ve. Y lo que no se ve, pues no vayan a decirlas y le voy a enseñar aquí, ¿verdad? Que espérenme, le voy a enseñar la jean a usted. La flip-flop, y va a levantar así el pie con togas. Dígale, mire, mis flip-flops son black. Ya, ahí, muere, ¿ok? So vamos a hacer eso ahorita, voy a dividirlos. Ajá, como sabía que de nuevo me iba a poner a trabajar a las amigas juntas, pero las voy a separar. Tienen que hablar con otra gente, I'm sorry. Vamos.
Paritza, ¿le llegó la invitación? Kelly, ¿todavía no se ha unido su compañera? No, teacher, yo solita estoy haciéndome las preguntas. Vale, no se preocupe, la voy a mandar aquí a una breakout room. La voy a enviar a esta. Va, ahí le va a tocar. Ajá, porque yo tampoco la veo. Ok. Bueno, entonces, your final question on your second. Okay. ¿Quién pregunta primero? You. Usted. Vale, ok. What's your favorite color? Oh, my favorite color is purple. What's your clothes? What color are your clothes? Okay, my pants are blue and my blouse is white. My flip-flops are purple and my socks are black. I don't have socks. Es todo. Okay. ¿Otra vez? Si quiere podemos decir otros colores diferentes para practicar. Okay, está bien. Solo guardemos los primeros que nos dijimos para mantener esos. Uh-huh. Y practicamos. Me parece. Con otros. Okay. What's your favorite color? My favorite color. White, black, and blue. Ah, sería. Porque son tres colores. Black and blue. Ajá. White, black, and blue. A mí también me faltó un color, porque me gusta mucho el vino. Bueno, no es mi favorito. ¿Cómo se pone en inglés? También me gusta wine. ¿Wine? Wine, creo, pero no estoy segura. Mejor le voy a decir otro. Oh, okay. Red. Parecido. Puede ser, pero no. Ay, no sé, que me gusta usar mucho ropa negra, pero también me gusta el white. Blanco, entonces es lo que me gusta. White. Golden también, el dorado. Ah. Golden. Actually, Lisbeth, estoy viendo acá que color vino se dice maroon, como el maroon. Como marrón. Como café, ayer. Pero un poco maroon. Así sí, así se dice, maroon. O sea que wine, teacher, es como el vino de tomar. Ajá, yeah. Yeah, wine es vino de tomar. Y el color vino se dice maroon. O sea, estoy viendo aquí varios ejemplos y sí dicen maroon. Uh-huh. Camisa color vino, maroon shirt. Sí, pero no, por eso le dije a Amy que mejor no lo pusiera porque no sabía cómo se. No estaba segura. Ok, perfecto. Thank you. My t-shirt is light blue. Light blue, okay. And my flip-flops are pink. Pink. No, yes. Lo recordaba. Pink, okay. Okay. Are pink. Okay. Perfect, Dennis. Okay, vuelvo a preguntarle yo. ¿Qué más?
But your blouse is black and white, and red. Es, no, orange, pero es un orange dark. Orange dark. Dark orange, porque es un naranja oscuro y lleva black, lleva blue, lleva gray, lleva white. Varios colores tiene. Mira, ve. Ajá. Es gold. ¿Ok? Vale. Si quieres lo repetimos para hacerlo como un poquito más en práctica. Ok. What? Ok. Jessica, what's your favorite color? My favorite color is purple. Ok. What color are your clothes? Ay, nos sacaron. Hola. ¿Cómo estuvo la actividad? Teacher, I have a question. Yes. When your blouse have a lot of colors, ¿cómo se puede decir? Colorful. Colorful. Okay. Mm-hmm. It's a colorful blouse. Okay. Good. Carla, yes. Carla tiene una camisa colorful. Dígame. ¿Cómo se dice cola o? O sea, ponytail. Que tú te agarras. Puedes escribirle en el chat. Yes, o lo de ponytail. Ponytail es como, literalmente es como, no, ahí no es como cola de caballo, ahí es cola de pony. Así se dice. Ok, no, ahorita le digo, como, ahorita le escribo. Dígame, perdón, Carla, discúlpeme. Fíjese que tenía un inconveniente con el color de mi blusa. Mi Ajá. blusa es como tiene varios colores, vea. Entonces yo no sé cómo se dice cuando es estampado con varios colores, si hay un término específico o se mencionan todos los colores que tiene la blusa. Reina me mencionó todos los colores. A mí me gustaría que mencionaran todos los colores porque el punto aquí es practicar colores, ¿verdad? Los colores. Pero hay un término específico para las blusas estampadas. Sí, como printed, animal print y no sé cuáles otros son print. Print es uno de los términos print. Pero tendría que buscarle yo en moda cómo se diría en ese tipo. Porque, por ejemplo, los que son estampados así como de cebra o de ese tipo de cosas, a eso se le llama animal print. Animal print. Sí, pero a ver, perdón, pensé que le había enviado ahí el mensaje. Ahí está. ¿Cómo se escribe cola de caballo? O la cola ponytail. Ponytail. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿por qué apagaron sus cámaras? ¿Qué pasó? Teacher, I have a question. Yeah, yo también teacher. tengo una pregunta. Miren, yo aquí tomo mi tecito y le hago así. De... Ajá, la pregunta, Karen. How do you say, o sea, como para preguntarle, ¿cómo es la pregunta correcta? ¿Cuál es el color favorito de tu hermana? O por decirlo así, ¿cómo What's es la pregunta? Your sister's favorite color. Y vamos a hablar de eso, de hecho, del posesivos ahora. What's your sister? Yo lo dije al revés. Favorite. Sí, porque en español es al revés. Tiene lógica. Pero así podría preguntar. Y si es hermano, what's your brother's favorite color? What's your sister's favorite color? Y así sucesivamente. ¿Okay? Bien. Gracias a los que tienen sus cámaras encendidas y no las han apagado, porque la actividad no se ha terminado. Gracias. Cuánta movilidad.
Me encanta que puedo ver aquí a Jennifer en dos ángulos distintos. Esa es una ventaja que uno tiene en esta llamada. Yes. Okay. La solo cámara Jane. De Dennis tiene más alcance. Sí, así veo, así veo. Todo risueño, Dennis, ¿verdad? Okay, very good. Okay, la guys. La próxima vez le cerraré la puerta, teacher. Va, ahí le cierra la puerta y dígale, no, hombre, no nos va a privar de verla haciendo ángulo. A mí me gusta esa interacción, ¿verdad? Bien, okay, guys. Pero ya ve que estamos juntos. Eso. Bien. Okay, vamos a pasar a la siguiente parte de la actividad. Gracias a los que tienen sus cámaras encendidas y van a describir la ropa que tenían puesta sus compañeros, sus amigos, sus con quien le tocó hacer la práctica, ¿verdad? So, for example, si a mí me tocó, digamos, con Iván. So, I'm going to describe Iván's clothes. And I'm going to say, Iván is wearing, okay? Puedo decir, Iván está vistiendo. Iván is wearing a gray shirt. Creo que es gray. Is it gray? A gray shirt with... The teacher. Los franjas, ¿qué color son? Es como un negro, pero es un poco más pálido que el gris. Digamos que... Nota, cerquita se nota el contraste. Ok, digamos que es un gray and black shirt. Gray and black shirt. And he's wearing... ¿Qué color? ¿Está diciendo shorts or pants? Shorts. Ok, so in what color are they? Blue. So, Iván is wearing blue shorts. Y se fijan, como en este momento yo estoy describiendo lo que está utilizando sin el verbo to be, por lo tanto digo, Iván is wearing blue shorts. No digo shorts blue, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de describir. So, vamos a empezar y vamos a iniciar con... A ver, Karen, ¿con quién es usted, Karen? ¿Con quién estaba? Con Reina. Ok, Reina, descríbame cómo está vestida Karen. Y Karen is wearing blue pants, blouse, white blouse. Is it a blouse or a tank top, Karen? No, it's a blouse. It's a blouse? Okay. White. Okay. White blouse. Okay, Reina. I'm sorry. Continue. Purple flip flops. Purple. Her favorite color is purple. Okay. Okay. Excellent. Karen is wearing a black sock. Okay, so she's wearing socks. Okay, that's fine. Thank you very much, Reina. Confirma, Karen, is that correct? Is that right? Okay, bien, excelente. Vamos ahora con Dennis, entonces. Hi, teacher. ¿Con quién iba? Con Selena. Selena, okay. So, Dennis, descríbame cómo está vestida Selena. One bracelet golden. Bracelet. Golden. Yeah, bracelet. Earrings golden. Golden earrings. Recuerda, Dennis, que primero vas a poner el adjetivo y después lo que describes. Golden earrings. Golden earrings. No recuerdo cuál era el color de los pantalones. Perdón, ahí se me olvidó. Blue. Blue. Ok. A ver si. So, entonces, ¿cómo diríamos ahí a los pantalones? ¿Serían blue? Blue pants. Pants, ok. And pink blouse. Pink and I think it's two colors. Pink and white. Yes, exactly. Is that correct, Selena, o tiene más? It's correct. It's correct. So, but she's barefoot? She doesn't have sneakers, shoes, flip-flops? Flats? Our color gray. Great. Okay. Excellent. Thank you very much. Vamos ahora con... A ver,
Lisbeth, ¿con quién iba Lisbeth? Con Jamie. Jamie, ahí está Jamie. Ok, descríbame cómo está vestida Jamie, ya que me tiene la cámara apagada. Cuénteme cómo está vestida. Ahí está. She's wearing, así es, ¿verdad? Wearing. She's wearing sweatpants, pink. Pink sweatpants, ajá. Sock white. Recuerde, Lisbeth, que primero blue. El color y después el objeto. Entonces sería white socks. Okay. White socks. Sorry. Blue flip-flops. Blue with flowers or colors blouse. Okay, it's a colorful blouse. Es colorida. Me dijo ella que era azul con florecitas de colores. Okay. So it's a blue blouse with colorful flowers. Diga, perdón, okay. Lisbeth, si la confundí. Diga, blue blouse with colorful flowers. With colorful flowers. Ahí está, bien, excelente. ¿Solo eso? ¿Nada más? Yes. Okay. Jamie, is that correct? Yes, teacher. Okay, iba a decir algo más, Lisbeth, es que ese audio iba un poco atrasado. Her favorite color is black, white, and blue. Oh, she has three favorite colors, right? Black. ¿Cuál me dijo? ¿Black qué? White and blue. Black, okay. White and blue. Bien patriota, ¿verdad? Black, white and blue. Yeah. White and blue. Porque es bien patriota. Yeah. Creo que tendría que haber sido white and blue. Yes, white and blue. Bien patriota. Ok, very good. Thank you very much. Vamos ahora con Kelly. Kelly, ¿con quién iba Kelly? Yo tenía a dos. Pero ¿a llegué quién? Porque estaba solita. Tenía a Marilyn. Y lo que alcancé con ella es que tiene una t-shirt, pink t-shirt, uh-huh. Flip-flop, blue, al revés va, blue, flip-flop. Blue flip-flops. Gray pants y green socks. Green socks. Y también a Carla, sus, era black pants, golden earrings, bueno, ahí la polémica de la blusa, pero entonces tenía dark, blue, white, brown creo que es el otro, uh-huh. White sandals, gray, yellow neck, dice, ¿verdad? ¿Cómo? El collar, necklace. Uh-huh. Entonces es yellow necklace, purple glasses, uh-huh. Y red lipstick. Lipstick. Oh, she also mentioned the lipstick. Mencionó el lipstick. Yeah, very good. Thank you very much, guys. So, miren, les traigo, no sé si ya les había, porque yo, ay, no sé dónde ando la cabeza. Bueno, aquí tengo la cabeza, pero por rato se me pierde. Así que déjenme saber si a ustedes, perdón, disculpe, ¿alguien habló? Sí, perdón, teacher, ¿cómo se escribe collar? Uh-huh. A ver. Necklace, como neclase, pero ya se lo escribo aquí. Denme un segundo. Okay. Ahorita lo escribo. Así. Necklace. Ok. Ustedes les había preguntado sobre la polémica del vestido azul, blanco, dorado, negro. No, teacher. ¿No? ¿Se acuerdan de esta gran polémica que tuvo el internet? Déjenme enseñarles. Sí. Sí, yo lo recuerdo. Esto fue una gran polémica en el internet, right? So, what color is it? A ver, what color is it? ¿Qué colores lo ven? White. Brown. White y golden. White and golden. Blue. Brown. Yo lo veo. Brown, white.
Brown, okay. White. Brown, sí, white, sí. Pero brown va como en el golden de ustedes. No sé. Sería beige white. O es un light brown. Miren, para mí la cabeza hasta me duele. It hurts cuando dicen que es blanco y dorado, blanco, café. Porque my brain, mi mente, lo ve azul y negro. Right? It's blue and black for me. And actually, yeah, supuestamente hay gente que lo dice blanco y dorado, pero I don't know. Supuestamente el vestido original es negro y azul, black and blue. Yes, el video es black and blue. Yes, yes, 100%, 100%. Lo que pasa es que la luz, como les distorsiona, hace que ustedes vean que es de otro color, pero en realidad es blue en black. Les voy a enseñar una imagen donde ya aparece el vestido por el diseñador ya publicado. Deme un segundo. Qué loco. Yeah, it's a little bit crazy. A mí eso me duele la cabeza cuando... Yo no bastante entiendo. Polémica. No entiendo cómo ustedes lo pueden ver dorado, o sea, blanco. Mi mente duele cuando piensa en eso. Miren. Yo creo que soy daltónica porque... No, yo igual, porque nada que ver. ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué se ve así tan diferente? Es la luz, sí. Es la luz. ¿Cómo le da la luz? Ah, porque mi pantalla se ve así como brown, light brown. Y no, white. Nada que ver. Y miren, que ver, yo le veo como dorado con blanco. ¿Y aquí sí lo ven, aquí sí lo ven black and blue? Black and blue. Como black and blue. El tono de las cajas. Por eso es que... La cosa es que está bien lindo ese vestido, yo quiero uno. ¿Dónde lo encuentro? Que cambia, ese que cambia de colores, ahí véndanme usted. Ahí terminó la polémica, ahí termina. Quiero uno así. Véndame el vestido. Está lindo, sí. Tiene black en blue, no el raro. Cabal, no, el otro está bonito, el que se ve como blanco con dorado. Bueno, en mi pantalla sí se ve. Es que no es su pantalla, son sus ojos. Son los ojos de mis ojos. Sí, ¿qué color se supone que es, Richard? Black and blue. Uy, en mi pantalla sale así. Es black, pero... like brown y blanco, entonces... Es black, me va a volver loco. Tengo mal en los ojitos, entonces, ¿por qué? Pero lo que dice Karen es cierto. Que compre el día ese... que de loca, tío. Que dice Karen es cierto, que compren ese vestido y ahí sí el 31 es un color y el 24 es otro color, así tienen dos vestidos. Claro, un solo tiro. Right. Yeah. Un solo tiro. Para navideña para llevar el vestido. Ya. Yeah. No. Si usted, ahí se lo pone al derecho y está yendo al revés. Va a ser polémica entre la gente. ¿Qué vestido? ¿Qué color era el vestido? Nah, mira, no. Yo lo vi azul. Yo lo vi dorado. Yo lo vi. Es que está daltónico, le voy a decir. Yeah, I don't get it. For me is difficult. Para mí es este color. Y en este lo veo igual. A los dos los veo igual. O sea, no, mi mente no comprende. Pero okay. Lo acaba de poner nuevamente. Yo sí lo veo azul. No sé por qué, pero antes lo veía dorado con blanco. Ya su cerebro lo asimiló. Yo sigo viéndolo. A mí me parece igual. Yo lo sigo. Y yo no lo veo dorado, yo lo veo brown. Así como light brown. Blanco. Igual lo veo yo, Carla. Pero, teacher, ¿por qué ponerla el color? ¿Cómo? ¿Perdón? Ahorita que ponen las dos imágenes, yo siempre sigo viendo lo white y golden, y el otro blue y dark. Y el que tiene black and blue, porque no aparece con el blazer. Ah, solo el blazer le falta, pero es lo mismo. Miren, ya les voy a enseñar. Si ustedes buscan esa polémica en internet, hay unas discusiones, hay estudios, de hecho, estudios de por qué ese vestido. ¿Y el blazer qué color es? ¿Cómo? ¿El blazer qué color es? Tendría que azul. Ser azul. Azul, me acuerdo. Parece blanco. No, qué feo es. Esperemos. Ajá, parece. Ay, no, qué feo el modo de ese tipo. Miren, y hay otro, hay varios otros de unas zapatillas que la gente los ve de un color y otras los ve de otro. Les voy a enseñar, solo para ser entretenido esta cuestión, pero ya van a ver, estas zapatillas también son polémicas. Esperen un segundo y les muestro.
¿Qué color lo ven? Rosado con blanco. Pero se ve verde yo, clarito con gris. Aqua y gris. Pink and white. Aqua sí, yo lo veo aqua con gris. No, yo aqua. No, es aqua en gris. Pero no. Es que pasa algo. Aqua. Si uno se mueve de diferentes ángulos, sí lo ve de otro color, porque yo acabo de moverme y lo acabo de ver gris. No, yo acabo, lo veo igual siempre. Yo lo veo igual. Pink and white. Dicho, yo ya salí y lo veo igual, lo veo rosado. Mis ojos están bien. No, it's for me is gray and aqua. Igual para mí. No. Qué raro. Entonces la única que lo ve ¿quién tanto. Está mal? ¿Quién está mal? ¿La que lo ven pink and white o la que lo ven aqua? Miren, esa es otra polémica que vamos a tener que investigar si el color de estas zapatillas si es white and pink o si es. Mira, dicen aquí. En aqua. A ver. La zapatilla deportiva. Concretamente el reto Los Cool Bands, usuarios azul y gris, y la otra lo ven rosado y blanco. Al parecer en realidad, la zapatilla es rosa y blanca. Pero muchos ven el blanco como ¿qué? Verde. Se cortó chillón. Cuando lo dijo. Sí, ¿cuál era? Perdón, ¿qué colores? Se cortó. ¿Cuál? Sí, se cortó. ¿Qué colores? No nos deje en colores. No esté embrujado. Yo por eso dije, porque se quedaron callados cuando dije la respuesta. Ya, yeah, miren aquí está. Nunca se creó que aquí se acabó. Pero ni se rosa blanca. Ya, yeah. Pues están funcionando los ojitos. Pensé algo lo que dice, lo que dicen que son aguas tan mal de los ojitos. Ya. Algunos creen que se trata del problema de daltonismo y otros que en la edad percibimos de diferentes colores de diferentes formas. ¿Por la edad? ¿Qué edad tiene Lisbeth? 21. ¿Y Marilyn? Pero teacher, yo lo vi rosa. Pero yo lo veo aqua. Digo. Pero yo tengo pink. Y lo veo en pink. Es la juventud, porque yo lo vi de ese color, mentira, ¿no es cierto? Yo lo veo rosado y blanco y estoy joven, ¿no? Rosado y blanco. No sé. Qué dolor de cabeza, guys. Yeah, that's like. A mí sí me abrió la cabeza. Estaba mal porque, bueno, vaya. Toda la cuarentena pasé viendo YouTube, entonces pensé que estaba algo mal en mí. Pero yo creí que, pero en el vestido yo sí estaba en lo correcto, en el vestido sí es azul y negro, y ustedes lo veían dorado y blanco. Blanco. Entonces estamos, es una percepción, miren, todo depende de la percepción, qué horrible, ¿verdad? Imagínense con qué otras cosas estaremos engañados. Ay, no. Ya se me hizo muy reflexiva esta clase. Vamos a pasar al siguiente tema antes de que me esté doliendo la cabeza. Estuvo muy divertido. Yeah, that's true. Eso es lo mejor, divertirse, ¿verdad? Ok. Después de este pequeño break, mental breakdown, vamos a pasar aquí. Vamos a hablar un poco sobre posesivos, guys. Cómo hablar de pertenencias. Pertenencia ya sea mía, de alguien más y así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes decían el color favorito de mi amigo y decían your favorite color is black, me estaban diciendo que mi color favorito era black, right? Y querían decir el her de ella. Entonces vamos a aprender cómo decir esas cosas en los últimos minutos que nos quedan aquí de tiempo, ¿verdad? Porque la polémica generó mucha polémica. Vamos aquí y voy a decirles ejemplos de cómo utilizar estos dos. Hay dos tipos de posesivos, right? El primero se llama possessive adjectives, adjetivos posesivos, y el segundo se llama possessive pronouns, ¿ok? Repito, possessive adjectives y possessive pronouns. La diferencia entre los dos es que el possessive adjectives van antes de lo que va a decir, del objeto que va a mencionar, y el possessive pronouns va al final de la oración, ¿ok? So, for example, yo puedo decir aquí, my bedroom, ¿ok?
my bedroom. Esto es mi habitación, ¿verdad? My bedroom. Pero si voy a decir el otro, voy a decir the bedroom is, es mía. Entonces, ¿cómo diría ahí? Si va al final, ¿se escribe cómo? ¿Les dije? Mine. Mine, que es la segunda columna, ¿correcto? Mine. My bedroom y the bedroom is mine. En el otro sería, for example, your cat, tu gato. Your cat. The cat is, ¿cómo sería en este caso? Yours. 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 Bien. Yours. Number three. His wallet, su cartera. His wallet. En esto sería the wallet is, ¿cómo? His. Exactly. His. 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 Okay, luego voy con la siguiente. Her new car. Okay, su carro nuevo. Her new car. The new car is hers. 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 Yes, excelente. Ojalá que se cumpla el otro año, el nuevo carro. The new car is hers. Five. El five no existe porque con el it no se hacen estos ejemplos, pero sí pudiéramos hablar de una posesión como del color de la pared, ¿verdad? Its color is, I don't know, black, for example. Pero el otro no aplica. El de este no aplica, ¿ok? Vamos con este, vamos acá. So, el number six sería or class. ¿Cómo sería de la otra forma? Ours. The class is class ours. Is ours. Es nuestra, ¿verdad? Your... ¿Cómo sería aquí? Yours. Yours. Ok, Marilyn, dígame. Yes, teacher. When you talk about your or ours, you don't use are. No, no. Esa es una pregunta muy válida y también me la hicieron en el grupo anterior. No, porque el objeto del que está hablando es un objeto singular. ¿Ok? Y ese se convierte en el sujeto de la oración. El posesivo ya es a quienes o a quién le pertenece. Entonces, en este caso estamos hablando de nuestra clase. Y nuestra clase es un singular, ¿verdad? Our class is ours. ¿Right? Y compone, por ejemplo, en el último también que vamos a escribir, donde dice de ellos, pero si solo estamos hablando de un objeto, entonces solo es singular. No sé si me explico, Marilyn, con su duda. Sí, sí, muchas gracias. Voy a dar un ejemplo de plural, teacher. Yeah. Por ejemplo, el de their. Vamos a hacer con their. Their laptops. O sea, son plurales. Ahí ya son plurales. Their laptops. ¿Ok? Y aquí digo, the laptops. Como ya estoy hablando plural, ¿sería qué? Are. Exactly. Are theirs. Entonces, lo que me preguntaba Marilyn es cómo el sujeto, porque si aquí es we y or, ¿por qué no sería are en este caso? Pero yo le decía que como la que estamos refiriéndonos a la clase y como la clase es un singular, entonces no íbamos a poner el are. Pero si del objeto que estamos hablando es un plural, entonces sí vamos a poner el are. ¿Me explico? Sí, sí, teacher, sí, claro. Right. Y por dentro no tengo idea, teacher, lo que está hablando, pero no le voy a decir nada. Ah, yo fui alumna. Ok, very good, guys. So, nos vamos a quedar hasta aquí por cuestiones del tiempo, pero mañana vamos a tener otra actividad y voy a hablarle un poquito sobre las seasons que se me quedó hablarles porque cuestiones del tiempo y la polémica que también tuvimos, ¿verdad? Pero nos divertimos, que es lo importante. Ok, guys. So, I will see you tomorrow. Nos vemos mañana. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Vayan a investigar ahí lo de los colores. See you tomorrow. Vayan a investigar lo de los colores. Ahí me cuentan. Teacher. Bye bye. No voy a dormir. Bye bye, teacher. Good night, teacher. Bye bye. Good night, everybody.